Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a toda la gente que puede revisar aquí y seguirnos en nuestra plataforma. Hoy he preparado algo especial durante estos días. Todo lo que ha trascendido en el tema de desapariciones, en el tema de seguridad aquí en el estado de Nuevo León. Y más allá de hoy tener a un amigo, hoy hay que estar en la posición que nos corresponde de hacer esta labor periodística, de reportar y ser objetivo. Y es por eso que al escuchar tantas versiones y hablar de esos temas sobre las desapariciones, sobre el tema de la inseguridad, hay una persona que dentro del mundo reportero ustedes han visto, surgió a nivel nacional sus nombres, en este caso de Víctor Vadillo, el cual hoy quiero agradecerle que más allá por el tema de la amistad, hoy pueda dar una declaración o un señalamiento o su versión de los hechos y preguntarle qué hizo mal Víctor Vadillo en ese tema que hasta llegó a un punto donde fue agredido por un grupo de mujeres, de feministas que sintieron la molestia, fue agredido en redes sociales y hasta cierto punto hay cosas que yo no concuerdo con Víctor, hay cosas que yo no estoy de acuerdo en su labor sobre ese tema de las desapariciones y también ver el papel fundamental que hoy la prensa, los periodistas tienen en esos momentos tan complicados por los temas tan delicados que se están hablando, no solamente aquí en el estado de Nuevo León, sino a nivel nacional. Y hoy quiero darle la bienvenida a mi amigo Víctor. Víctor, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Estimado Fortoso, muy buenas tardes. Gracias por invitarme, por estar, pues, chingui chingue que venga. Sí, pues, yo sé que tú no querías dar una declaración en ese sentido. Tú ya querías cerrar el tema, tú hiciste tu labor. Pero para mí sí es importante cuestionarte. Hoy, a la gente que nos ve, no, aunque eres un amigo fuera detrás de cámaras, pero tenemos que ser responsables porque hay cosas que ni la ciudadanía ni tu servidor, algunos temas, no estoy de acuerdo de lo que sucedió en el tema de desaparición, no solamente en el caso de Devani, sino en el caso de Yolanda, inclusive algo de Marifer que ahorita tocaremos, pero también la importancia de que la gente escuche al reportero, la perspectiva de un reportero. En este caso, Víctor, he tenido otros compañeros en esta mesa, he tenido otros compañeros en esta plataforma y también decirle a la gente que aquí estamos en vivo, vamos a leer sus comentarios y ahí hay en la descripción dejé un teléfono. Ese teléfono es para llamadas en vivo. Usted también puede participar con mucho respeto, cuidando la buena comunicación, la buena ética y las buenas costumbres, Vadillo, para tener este diálogo, este debate. El teléfono va a estar en línea. Mira, son la 1:30. Estaremos aproximadamente unos 40 minutos o 50, lo mucho, para platicar. Y bueno, Víctor, te estuve muele y muele, como dices tú, pero la pregunta que algún sector de la sociedad hace es, a raíz de los hechos que sucedieron, en el caso específico de Devani, en el caso específico de esta chica, cuando empieza a tocar, fuiste de los primeros que anunció la muerte de Devani Escobar, dando una versión el cual la gente no creyó, la cual la gente no compró, por llamarlo esa idea. Yo primero, antes de cuestionarte, quiero escucharte porque después de 4 o 5 horas aproximadamente, Víctor da esta declaración. ¿Podríamos platicar sobre eso primero, Víctor, y después te hago el cuestionamiento? Mira, ¿por qué? Yo te respondería muy fácil, mi querido Miguel. ¿Por qué fui el primero en dar este anuncio? Pues no veo por qué no. Alguien tenía que ser. Pero un comunicado de ese tamaño, Vadillo, cuando no había en ese momento una fuente oficial. Y tú y yo... Yo sí la tenía. Tú la tenías, pero no estaba expresa, no estaba de forma pública. Porque tú y yo, Vadillo, cuando fue un tema antes como el de Marifer... Ajá. En las transmisiones está que reiteramos y dijimos muchas veces, aunque la tía, aunque las amigas, aunque la hermana hayan hecho el posicionamiento de que María Fer había perdido su vida, que ya la habían encontrado sin vida, perdón, siempre dijimos en la transmisión, no vamos a decir nada hasta que no haya un comunicado oficial. Y esperamos, el caso de María Fer fue uno. Pasa el tema de Devani, no había algo así y siempre hemos cuidado esas líneas. Vadillo, ¿por qué hacerlo de esta manera? ¿Fue por likes? No, mira, antes que nada debería yo explicar a la gente ¿sí?
la fórmula del periodismo. Adelante. Y la fórmula del periodismo es muy simple. El periodista está obligado a consultar la fuente de más alto nivel en todos los temas. Es correcto. En todos los temas. En el caso particular de Marifer, no había una versión oficial, como bien lo dijimos, como bien lo citas, pero tampoco tenía yo una fuente oficial que me lo confirmara. El caso de Marifer. En el caso de Marifer. Un caso antes de Devani. Sí. Y lo que ya traía enardecida a la gente. El caso de Marifer es precisamente el caso que prende la mecha. Ya. En el periodismo, el periodista vale lo que valen sus fuentes. Es correcto. Un periodista de medio pelo tiene fuentes de medio pelo. Un periodista, pues, boletinero, pues, solo es un periodista boletinero. Un aprendiz de periodista, pues, está aprendiendo a hacer periodismo. Pero hay niveles. Y hay periodistas que tienen fuentes importantes de altura. Claro. Y ese periodista puede evaluar. En el caso particular mío, yo era el único responsable de esa información. Y a mí mi fuente era la fuente de más alto nivel que podríamos nosotros tocar en el caso específico de Marifer. Porque a diferencia de Marifer, dijimos que aunque lo diga terceras personas, yo no podía decir que así era porque no tenía la información oficial, pues era justo por eso, porque no teníamos información oficial. Uh-huh. Y en el caso de Devani, la información sí la tenía de manera oficial. De una persona de muy alto nivel, pero que tenía que permanecer en anonimato. Ok, vamos a nomás a dejar en claro, lo que hoy estamos hablando no es específicamente del tema de Devani, ni específicamente de Yolanda Martínez, ni tampoco de Marifer. Estamos hablando de un tema de desapariciones y el ángulo del periodismo, porque también se llamó periodismo de tres pesos, que ahorita tocaremos el tema. Regreso contigo. A ver, Vadillo, te entiendo perfectamente tu posicionamiento, entiendo que tu fuente, pero estás dando a entender que en este momento quien te citó esta información de Devani, dices tú, de la más alta. A mí me quedan tres opciones en mi cabeza. Y pues puedes jugar con ellas. ¿Verdad? Las que quieras agarrar, esa es. Y volviendo a la narrativa de Devani, es a Devani, sí. En este caso, la pronuncian muerta a las 4:10 de la tarde. No. El informe oficial, lo que está en papel. En papel. Lo que está en los documentos de la carpeta de investigación, sí, es que el hallazgo se hace a las 14:10. 14:10. Así es. 2:10. Perfecto. Tú transmites de a ahí, las 9 de la noche. Los que la encuentran son... Es el abogado, el representante legal... ¿De quién? Del Hotel Nueva Castilla. Ok. Quien visualiza primero el cadáver son los empleados. Y ellos se comunican con el departamento legal del hotel. Esto nadie lo ha dicho. Y llega el representante legal y él es el que va y constata que ahí había un pie. Okay. Es lo que estaba a la vista. Ahorita platicamos sobre esos temas. Primero, 14:10, la hora del hallazgo. Yo quiero volver al tema periodístico, al tema del reportero. Los detalles de la investigación, ahorita no quiero borrar ese tema hasta brincar este punto. Tú lo anuncias a las 9 de la noche. 9:20 de la noche. Cuando ninguna autoridad en ese momento había dado una mención. Fue hasta las 10, pasadas de las 10 de la noche, cuando el fiscal Gustavo... Adolfo Guerrero. Así es. Da un posicionamiento con Azucena. Así es. Y confirma tu misma comunicado, versión de los hechos. Ahora, ¿en qué se equivocó Víctor Vadillo? Primero quiero escucharte y yo después cuestionarte. ¿En qué crees se equivocó Víctor Vadillo tú en tu persona? ¿Crees que te equivocaste al momento de anunciarlo? Yo me equivoqué. Porque acaba de señalar algo. La versión que has dado aún no ha cambiado. Todavía hoy en la mañana, hoy jueves, no ha cambiado la fiscal de mujeres. De feminicidios. De feminicidios, una disculpa.
Todavía sigue la investigación. De hecho, no hay nada todavía definido y siguen los peritajes. Inclusive el día de hoy se menciona que podrán exhumar los restos de Devani, pero es otro tema. El asunto es, ¿te equivocaste, Víctor, en haber anunciado esto? ¿Tú consideras que te equivocaste? Yo, con toda la humildad que me caracteriza, mi querido Miguel, creo que sí me equivoqué. Creo que sí me equivoqué en creer que la gente iba a confiar en el periodista que estaba informando. Pero para ese momento, la gente ya tenía otro chip. La gente estaba consumiendo una historia diferente, una historia que, no, que era extraoficial y que las autoridades, ninguna, había aceptado que existiera esa posibilidad. La neta es que me equivoqué en creer que la gente iba a confiar en uno. Y la gente no es así. O sea, no podemos dejar por asentado que la gente va a comprar lo que tú le informes. Ese fue mi error, en creer que la gente iba a confiar en mí. Solamente. La gente en ese momento, al escuchar tu versión, pues lo tengo que mencionar así, que tú eras parte de esta cajita china por parte del gobierno, que tú fuiste ese comunicador para interpretar. Eso es lo que la gente en ese momento se compra. Después la versión que da ya el fiscal, pues va muy de la mano. ¿Resultaste ser un puente para quién? ¿Del comunicador o del gobierno? No, es que esa es la teoría que vendieron. O sea, esa es la teoría que inyectaron. A ver, Miguel. Te escucho. No podemos dejar de largo que en el caso Devani, para el día 13 que se da el día de, o el día 12 que se da el hallazgo, así es, ya había una efervescencia muy, muy severa en el ambiente. Así es. Y mucho estaba siendo propiciado por un personaje que había llegado aquí a Nuevo León, del que yo quiero omitir todo lo posible sobre este personaje. Sí, es necesario, ahorita no es el tema. Pero no era solo él, sino había llegado una corresponsal de Televisa a cubrir este evento. Y esta chamaquita, muy trabajadora, la verdad, muy, muy trabajadora. Yo la veía pilas y corriendo. Carajo, no se cansaba de correr de un lado para otro. Apasionadísima, Miguel. Pero, ¿sabes qué? Tenía una característica ella. Era feminista. Entonces, ella estaba nublada por el tema del feminismo. Ella no iba a aceptar bajo ninguna circunstancia la versión que iban a entregar las autoridades. Y no lo hizo, tan es así que yo, sin conocerla, me atacaba también en redes. Y no solo eso, a los grupos de búsqueda se unieron personajes como otra muchacha que se hizo llamar la infiltrada, también queriéndose colgar, ella sí queriéndose colgar de toda la fama, se autodenominó la vocera oficial del caso Devani, pero además cometió un montón de errores porque también se puso a acusarme a mí de ser yo el que estaba compartiendo información falsa. Esto te lo digo antes de que se diera el hallazgo del cuerpo de Devani. Entonces, yo comencé a recibir hate, o haters, no sé cómo se diga la manera correcta, y era muy difícil que yo pudiera ya hacer mi trabajo, porque yo ya traía una oleada del tipo este, capitalino, de la chica de Televisa, de la otra chamaca, y entonces ya traía un grupo de comunicadores atacándome. Por supuesto que esto yo lo interpreto como una ganancia, o le sacaron raja política en el municipio de Escobedo, porque yo incluso me atrevo a decir que esos personajes venían hasta financiados por ellos, pero
Eso provocó que la gente comenzara a atacar mis publicaciones, mi querido Fortoso. Para cuando yo doy el reporte de lo que había ocurrido, estos tres personajes comenzaron a molestarse, o se molestaron tanto, que comenzaron a atacar al periodista que comunicaba, y con ello atacaban la versión oficial. Sí. Y de esa manera provocaron, porque traían poder, que el afectado fuera el Estado y su versión se diluyera, se cayera, se esfumara. Pero no solo eso, sino los errores que cometió el Estado en la investigación también fueron garrafales. Al punto es que yo creo que lo que a mí me pasó fue un ataque 100% dirigido por el municipio de Escobedo hacia mi persona. Son tus palabras. Mis palabras, y lo tengo documentado, incluso hasta con documentos oficiales. De acuerdo. Entonces, creo... Lo que tú me estás diciendo es que tu versión fue atacada por bots, por otros intereses. Así es. Y por eso esta desacreditación de tu trabajo. Eso es lo que tú mencionas. Así es. O sea, no fue la gente que te sigue, sino fue una campaña completa. Tú dices eso. Fue una campaña financiada por el municipio de Escobedo, por Andrés Mijes y por Abel Guerra y por Clara Luz Flores. ¿No estás obsesionado por eso, Vadillo? Te lo pregunto. Pues mira, porque siento que cada video que existe siempre es una... Es la primera vez. Siempre ellos son los culpables. Si tú te caíste, siento que hasta mencionas que él fue el culpable. Pues, ¿por qué no sospecharlo? Pero cuando te das cuenta que en la manifestación, por ejemplo, que me hacen las feministas, quienes encabezan esa manifestación son policías del municipio de Escobedo. Okay. Cuando te das cuenta que entre esos manifestantes están las regidoras del municipio de Escobedo, cuando te das cuenta que están empleadas del C4 del municipio de Escobedo, cuando te das cuenta que allí está incluso hasta la diputada federal del municipio de Escobedo, sí, te das cuenta que está la hermana de la diputada local del municipio de Escobedo, te das cuenta que el movimiento todo es afín al municipio de Escobedo. Y es que no solamente se ocupaba desacreditar al periodista, se ocupaba urgentemente desviar la atención, desviar la lumbre, echar la lumbre para otro lado, que esa lumbre no tocara al municipio de Escobedo. Por eso es que las fotografías que tengo yo ya recolectadas de ese día muestran a esos personajes detrás de esta manifestación. Y digo yo, no estoy obsesionado, me hago esa misma pregunta, ¿no estaré obsesionado? Pues no, carajo, porque ahí están las pruebas. Ok. Tú has andado conmigo en la calle, Fortoso. ¿En la calle alguna vez has escuchado a una persona rayándome la madre? Ese es otro tema. No, te lo pregunto. Bueno, ok. ¿Te lo pregunto? No, todo lo contrario. Hay una aceptación, te hacen comentarios, te tienen la confianza. Y es por la... Mira, Vadillo, ya es donde quiero llegar, pero por la misma razón que yo había visto esto, cuando yo veo que das una declaración así, yo no estoy de acuerdo y a mí no me está financiando nadie. Uh-huh. Y acepto que me hayas... Agradezco que me hayas aceptado la entrevista. Porque, sí, Vadillo, veníamos desde el mes de diciembre tocando el tema de desapariciones. Ahí, ajá, lo pueden ver los videos. Bueno, yo tengo... Fuiste a la mañanera con el presidente cuando se encontraron 11 cuerpos en un campo de fútbol en Escobedo. Uh-huh. Y esa llegada a la mañanera hizo que al día siguiente el gobierno federal mirara y enviara eso. Fuiste la persona que hablaste del niño, que hasta el día de hoy no se ha dado justicia en el DIF Capullo. Y la gente te creyó y la gente sigue creyendo. Pero en ese momento, Vadillo, ok, puedo entender, grupo, que mencionas que fue una campaña, el cual voy a aceptar tu decisión, pero yo te vuelvo a hacer la pregunta, Vadillo. El adelantarte, el dar una versión que a lo mejor la gente no quería escuchar, la gente quería otro tipo de final, ¿fue un error? No. No. ¿Crees que a través de esa declaración o esa versión que tú das, de ahí se manifestó esta campaña? No, ya venía desde antes. O sea, la campaña contra mí... venía desde que llega este personaje. Ya. Este personaje llega... ¿Coinciden ustedes dos ahí? No, porque él llega 2 días antes
Y lo primero que hizo, su primer video en vivo, fue atacarme. Uh-huh. De hablar de mí. Cuando yo al tipo ni lo conocía. Y en redes sociales, la gente ha dicho que ese hotel es de Abel Guerra. Y este personaje fue el único que tuvo acceso. Y se paseó. Eso quedó descartado. Y bueno, eso quedó. Legalmente quedó descartado. Legalmente. Legalmente. Yo lo tengo que pronunciar. Legalmente quedó descartado. No, y yo hice un video diciendo que el hotel no es de Abel Guerra, según los documentos, ¿verdad? Ya. Pero en redes sociales se dice que es de Abel Guerra. Es que en redes sociales podemos decir muchos señalamientos. A ver, me acabas de dar la razón de todo lo que estamos hablando. Yo me baso en documentos oficiales. Miguel, hay documentos a los que yo no puedo publicar. Tú también me estás dando la razón en este momento, Rodillo. Pero ojalá y se pueda, pero miren. ¿Eso qué es? ¿Qué estás mostrando? ¿Así? Nada más. Se los estoy mostrando. ¿Pero qué es? Es la autopsia. No quiero hablar de ese tema. La única autopsia que se ha hecho. La única. Vamos a irnos brincando. La punto. Oficial, no sí. Es la que presentó la segunda autopsia. No. La de ese momento. La única que se ha hecho. Esa, ¿tú ya la tenías cuando? Desde que la haya recibido. Pero te digo, pese a que tengo la información, yo me baso en información oficial. Claro. Yo nunca salgo diciendo una teoría conspirativa y que pasó un ovni y se echó un clavado. Cuando llevé al vidente a por cierto, ahorita quiero entrar a eso, espérame. Vamos a regresar, no, ya quiero cerrar este punto. Sí. Y también quiero leer los comentarios de la gente que nos está leyendo. Dijeron, lo voy a leer tal cual si quiere responder. Sí. Dice Adrián Madrigal, ya te dijeron, Cadillo, perdón, Vadillo, tú no eres periodista, eres youtuber. Bueno, son 20 años, amigo, tampoco creo. Es que, a ver, esa es la campaña. ¿Qué mencionas? Que menciono, por supuesto. Yo no necesito demostrarle a quien me critica lo que soy. Porque ellos abren un boquete y ellos quieren que yo les embone en el pinche boquete. Y lo único que les puedo decir es que si no fuera periodista, jamás hubiera estado en la pantalla de CNN. De BBC. Jamás hubiera estado en la pantalla de la BBC. Jamás estuviera participando con Al Jazeera. Jamás hubiera hecho cobertura con HBO. Jamás hubiera hecho una cobertura con Vice News. Jamás hubiera estado en el Vaticano cubriendo. Jamás hubiera trabajado para Televisión Azteca. Nunca hubiera trabajado para los diarios en los que he trabajado. Jamás hubiera sido uno de los firmantes en los premios que dio la Academia en Nueva York por nuestra serie que se presentó en la cadena Al Jazeera sobre el tráfico de armas. Jamás, de los jamases, hubiera tenido la confianza de la gente. Como Y yo le quiero invitar a la ciudadanía que compare este currículum que pueden buscar con otros canales para que vean cuál es la diferencia del ser youtuber y que agarren tus imágenes porque estuviste en el momento a ser un periodista. Siguiente cuestionamiento o comentario, Vadillo, dice Montable Ríos, sí. Lo que pasa que nunca se debe dar una versión mientras no hay un documento oficial. Tú te adelantaste a dar una versión falsa, por eso la gente está enojada. No, es que siempre, como academia, ahora como academia lo he tratado de transmitir a quien quiere y me busca para tener un poco de experiencia en esta rama. Sí. Yo siempre les he dicho que en el periodismo los periodistas deben de consultar la fuente más alta de información. Es decir, si llegas a un accidente de tránsito y quieres saber lo que pasó, entrevistas a los testigos. Pero la fuente oficial más alta que está allí va a ser el agente de tránsito y es a él a que le debes de preguntar. Es correcto. Esa es tu obligación. Y si llega el director de tránsito, entonces tú le vas a preguntar al director de tránsito. Y si llega el secretario de Seguridad Pública y Vialidad, tú le vas a preguntar al secretario de Seguridad Pública. Y si llega el alcalde, tú le vas a preguntar al alcalde. Es decir, nuestra obligación siempre es consultar
la información más alta, al nivel más alto. Voy a leer otros dos comentarios para pasar exactamente a las versiones. Vamos a ver cómo están el tema de las versiones. Dice Gaby, es que todos dieron una versión, pero Víctor dijo la que no querían escuchar. Pienso que solo replicó lo que le comunicaron los de la fiscalía o los abogados. Así es. Dice Daniel Beltrán, dale para adelante, Vadillo, haces bien tu trabajo. Desde el día que te reventaron las feministas, andas agüitadón. No te claves con eso. ¿Te sentiste agredido? La neta es que, mira, la protesta que me hicieron, sé que fue una protesta armada por el municipio de Escobedo. Ok. Pero ¿sabes qué es lo que me agüita? No me agüita el hecho de que me hayan hecho esa protesta. Me agüita que en esa marcha estaban mis hijas. Mis hijas siempre han sido solidarias con el movimiento. Siempre. Y desde que son chiquitas, creo que desde brazos, yo me las llevo a las marchas de lésbico gay, de los LGBT. Yo las acompaño, porque yo las acompaño a que vayan a todas estas actividades en donde ellas participan en pro de la vida, en pro de la no agresión a la mujer. Ya. Y me dolió mucho ver cómo mis hijas se decepcionaron del movimiento feminista. Sí. Porque ellas, de repente, de creer en esto, su ideología cambió y hoy ellas creen que el movimiento feminista es una guerra entre la mujer y el hombre. Y eso batallé 25 años que tiene la mayor en decírselo. No es una guerra, mija, entre la mujer y el hombre. Así es. Es el ver por la igualdad, porque todos vayan iguales. Y por eso es que ellas estaban ahí. Porque el caso de Evany les dolió. Porque estaban angustiadas como todas ellas, porque fueron a buscar, porque participaban conmigo en las búsquedas, porque operaban los drones, porque ellas estaban interesadas en estar allí. El caso Yolanda, por ejemplo, mis hijas ya no quisieron saber nada, ya no quisieron ayudar, ya no quisieron estar allí. Y hoy estoy batallando para volverlas a traer a ese activismo que tenían en pro de las mujeres, porque ellas están convencidas de que se lucra, porque se dieron cuenta que poderes políticos pueden llegar a coaccionar el pensamiento de las mujeres, porque aunque digo yo que esa marcha me la sembró el municipio de Escobedo, también debo reconocer que la mayoría sí eran mujeres que estaban ahí porque se dolían, porque estaban interesadas en protestar, pero se contaminaron por estos líderes infiltrados y lograron el objetivo estos canijos. Andrés Mijes es el experto en ese tipo de movimientos. Lo conozco de años. Para eso lo utilizan. Para hacer este tipo de reventones. ¿Estás desacreditando las marchas feministas? No, al contrario. Las estoy advirtiendo. Estas marchas sí son infiltradas por grupos políticos que están interesados en desestabilizar, en sacar raja política. Y ese momento que yo viví fue uno de los momentos que utilizó el municipio para echar la lumbre lejos de ellos. Dos, para, por supuesto, obtener este descrédito hacia el comunicador, pero la consecuencia no la viví yo, se reflejó en mis hijas, y eso es lo que me agüita. El día de ayer el secretario de gobierno hizo una misma mención, alertando que en esta marcha que hubo el día de ayer, aquí en Monterrey, en Nuevo León, pues, había infiltrados. Básicamente estoy escuchando las mismas versiones. No quiero pensar que están desacreditando esas cuestiones. Entiendo, yo conozco a tu familia y entiendo lo que estás diciendo y puedo dar certeza de que sí, ahí estuvieron tu familia. Pero al escuchar esto, bueno, estamos hablando que entonces toda la tensión que se estaba viviendo en Escobedo simplemente fue una estrategia mal utilizada para quitar todo este tema mediático a nivel internacional.
de lo que estaba sucediendo en Escobedo. Sí, porque ellos no querían verse afectados. Y además, pues tenían al personaje que literalmente les destruyó la campaña, gobernador. Ok. Vadillo, pasemos ahora a las versiones. Hasta aquí está tu comentario sobre si te equivocaste o no. No, ahora, Vadillo, se nos considera hoy por la prensa capitalina, específicamente por... No, no es prensa, por personajes, que somos una prensa de tres pesos. ¿Qué dices al respecto sobre esto, Vadillo? Sí, sí somos. ¿Por qué? Por esto que acabamos de vivir. Fíjate que... el periodismo que se hace, por ejemplo, en Nuevo León, uh-huh, es fácil de corromper. Muy fácil, Fortuso. Pero no puedes generalizar tampoco, porque yo te puedo mencionar, o sea, no, por ejemplo... Yo hablo del periodismo en general. Sí, pero yo hablo compañeros... Bueno, yo también, pero yo puedo hablar de compañeros tanto como tú y como otros más de otros medios... Que porque una patrulla los persigue, ellos no salen del país. Ellos siguen aquí trabajando en Nuevo León, siguen cobrando un sueldo tan miserable, sinceramente, trabajando. Ellos, al momento de cubrir la nota roja aquí en el estado de Nuevo León, desapariciones, descuartizados y todo lo que conlleva el tema de la nota roja aquí en Nuevo León, no es una prensa de tres pesos. No es una prensa que corre porque una patrulla lo está persiguiendo. ¿Cuántas veces nos ha perseguido? No, ¿sí me explico? No. O sea, son personas que traen información muy cerca en lugar de los hechos. Yo creo que te equivocas, Fortuso. Te escucho. Te equivocas porque tú hablas de la tropa. ¿Es correcto? Tú hablas de la tropa. ¿Y tú hablas de...? Yo no hablo de la tropa. ¿De quién hablas? Yo hablo de los que toman decisiones en los medios. ¿De las agencias de noticias, vamos a llamarlo así? No. O sea... ¿De las empresas tradicionales? Tú, por ejemplo, trabajas para un medio. Para distintos medios. Vamos a poner, trabajas para un medio. Ok. Como ejemplo. Ya. Tú le vas a llevar la información a ese medio. Ya comprendo. Pero ese medio es corrupto. Entonces, lo que tú le lleves... Los convenios. No los van a publicar. Así sea la mejor historia. Yo nunca voy a criticar a la tropa. De acuerdo. Yo estoy criticando... Tú me dices, ¿hay prensa de tres pesos? Sí, hay prensa de tres pesos. Pero... Porque con tres pinches pesos compran a los directivos. Y la raza que anda en la calle chingándole... La raza que no huye, la raza que se faja, tiene que someterse a las decisiones de directivos corruptos que no permiten que a la luz salgan los grandes trabajos periodísticos que ustedes hacen en la calle, güey. Entonces, es ahí donde Nuevo León, por ejemplo, se convierte en una zona de prensa de tres pesos. Vamos a ver, separarlo. Es que es muy fuerte lo que acabas de mencionar. Nada nuevo. Creo que a la gente le queda claro que hay un control, existe un control de los medios, de las marcas. Uh-huh. Pero también tenemos que reconocer a estos compañeros que hay muchos que algunos han perdido la vida y han, bueno, comentarios muy tristes, pero en términos generales, juntando estos dos, ¿somos prensa de tres pesos? Sí. Prensa de tres pesos. En los casos de desapariciones... La misma prensa ha cuestionado, Vadillo. La tropa ha cuestionado. A ver, Fortuso, pero no te ganches con el trabajo de un tema. Yo te estoy diciendo, tu pregunta es tan general que te la contesto en esa dimensión. Uh-huh. Sí somos prensa de tres pesos en Nuevo León. Los periodistas que andan en la calle son excelentes periodistas. Muchos. La mayoría. Se fajan. Bragados. Y no se doblan. Inclusive la chica que te criticó. Y no, pero por supuesto. Muy buen trabajo que hizo. Claro. Es que, Vadillo, el reportero... Bueno, termina, concluye, perdón. Pero ¿qué? A ver, ¿qué pasó con esa chica? Desconozco. La sacaron de aquí. Es que ya no es de aquí. Ya sé que no es de aquí, es de la Ciudad de México. Uh-huh. Pero ¿qué pasó con ella? ¿Terminó su trabajo? No, señor. La sustituyeron con otra mujer. ¿Sabes por qué? Por su pasión, por su condición de feminista, porque se estaba enfrentando a los periodistas, porque ya no era nada más conmigo, ahora volteó y se estaba peleando con Azucena Uresti y se estaba peleando. Entonces, a la empresa Televisa dijo, espérame. Con permiso. Con permiso, te saco de la cobertura. Porque realmente, Vadillo, bueno, ese es el punto y quiero cerrar ese tema.
hay, pero en el caso de ella, y lo tengo, le voy a hablar bien de su, voy a hablar de su trabajo, que fue un buen trabajo, porque estamos viendo ahorita esto que tú mencionas, que la pasión, inclusive hizo una pregunta que a lo mejor por la adrenalina, por el momento, no fue una buena pregunta, el cual no voy a exhibir esto, pero si volteamos atrás, fue la única que abrió tema, no solamente de Devani y de Marifer. Tuvo que voltear atrás para mostrar diferentes casos de desapariciones. Ella revivió el tema de Yolanda Martínez y después se le dio réplica, como también la chica Frida Sofía de Sabina Hidalgo. Ella, mientras estaba en la búsqueda de Devani Escobar, ella revivió las chicas que tenían más de un año o meses desaparecidas o que nadie estaba consultando. Aquí el punto es que el reportero o es héroe o es villano, o dice lo que la gente quiere escuchar o dice cosas incómodas de intereses. Itzel Cruz hizo un buen trabajo de mostrar todas las fallas de la fiscalía y a eso quiero entrar. Yo creo que Itzel Cruz, yo reconozco su trabajo con el hígado, la considero una buena periodista. Es una excelente. Pero no coincido contigo. Bueno, es otro tema. Pero es una excelente periodista. Pero yo le recomendaría a Televisa que no le vuelvan a asignar un caso de feminicidio. Porque la chica tiene un problema psicológico, psiquiátrico. Mal de su cabeza aborda temas de feminicidio. Reprobable, Vadillo, de verdad. Pero bueno, la prensa general. Nuevo León, entonces, ¿la gente a quién debe de creerle ahora? No, es que no, ¿a quién debe la de creer, gente Vadillo, no debe de creerle a nadie. Es que a nadie debe de creerle. Entonces, ¿qué noticias tiene que ver? ¿En qué fuente se tiene que informar si tú mencionas ya lo que es evidente, que no es nada nuevo? Uh-huh. Pero si estos reporteros, esta tropa muestra gráficos e información oficial, ¿ya no podemos creer en esto, Vadillo? Porque la fiscalía creo que se ha equivocado mucho. Es que la gente ahorita ya no le va a creer a nadie, Furtoso. Eso es lo que no nos damos cuenta. La gente ya no le va a creer a nadie. Escúchame lo que te estoy diciendo, por favor. 10 minutos. La gente ya no le va a creer a nadie. Gracias a que nosotros hicimos el trabajo y permitimos ese tipo de agresiones hacia nosotros. ¿Entre el mismo gremio? Exacto. Porque la gente, lo que provocamos es que la gente ya no le creyera a nadie. ¿Ya? No, definitivo. Porque la fiscalía dentro de 15 días va a salir con una versión, y esa versión, ¿quién le va a creer? Así lo diga el mismísimo Papa. No le va a creer. No. Porque ya lo dijo el tipo este de México, porque ya lo intuyó esta señorita, porque la otra señorita dijo que en Alcosa era un lugar de prostíbulo. Y ahora ellos se tienen en la cabeza de que esas son las teorías de a de veras. Sí. Y nosotros lo permitimos. Porque al menos yo me resistí a desmentirlos. Ok. Porque me quedé callado. Sí. Y entonces yo colaboré para que esos rumores se quedarán sólidos. Yo dije una vez, la fiscalía cometió dos errores. A ver. Y te lo digo con documentos en la mano. No son chismes, no son rumores. Es el oficio. Lo oficial. El día 21 de abril, la fiscalía pidió los videos al hotel. Después de la muerte de Devani. Después de localizada. El día que encontraron el cuerpo. Es cuando piden los videos. Pidieron los videos. Uh-huh. ¿Cuántas veces habían inspeccionado el hotel? 4. ¿Por qué a nadie se le ocurrió pedir los videos? El documento oficial que yo tengo dice que fue el 21. Y el papá de Devani lo confirma posteriormente, que apenas vamos a revisar 15 cámaras, mencionó. Pero es otro tema. El día del hallazgo, pidieron los DVRs. El día del hallazgo, examinaron los videos. Sí, por eso perdieron. Entonces, ese es el error número 1 de la fiscalía. Okay. El error número 2 de la fiscalía es haber confiado en el personal del hotel. Porque el personal del hotel le dijo, revisa, entra, revisa.
pero esta área es privada, no entra nadie. Y los idiotas de la fiscalía dijeron, ah, pues es que ahí no entra nadie. Y no revisaron. Muchos dicen, es que revisaban, o sea, no había nada. No es cierto, nunca entró nadie. En los documentos oficiales se establece que ahí no entró nadie a revisar. Nunca. Hasta que se da el hallazgo. ¿Cómo se da el hallazgo? Los de la cocina dicen que huele feo. Una de las chicas se acerca al lugar, ve el pie, le habla al como ya les dije, al departamento jurídico, viene el abogado, observa y hacen todo el protocolo. Todo lo demás. ¿Qué otros errores ha hecho la fiscalía, Vadillo? Esos son los dos errores que yo considero fueron letales para la credibilidad de la fiscalía. Ahora, fíjate, yo estoy de acuerdo con este comentario y ya tengo que ir cerrando, Vadillo. Si tú tienes, pero quiero que tú respondas, sí, pero yo sé que vas a responder, pero si tú tienes la necropsia original de Devani, llévalo al presidente. Esto lo dice un ciudadano. Yo ya entiendo, lo tiene. Pero es a eso voy. Quiero que le expliques a la gente ese tema porque existe la versión de la fiscalía, pero tampoco en este caso del lado del señor Mario Escobar. Uh-huh. Y no hablando por tema de Devani, sino estoy tratando de llegar a un punto de cómo la fiscalía ha manejado los temas de Yolanda, de Marifer y de Devani. Porque por ejemplo, mucha gente no cree el tema del suicidio. Mucha gente no cree lo que dijo, pero sobre la prueba que tú tienes, Vadillo, de la necropsia, ¿por qué hoy no has replicado? Y tú ayer me lo mencionabas, es que ni siquiera el papá ha hecho una versión. Las sí, versiones, Vadillo. Es que yo no voy a cometer el error que cometió, por ejemplo, El País de publicar un documento sin la autorización de nadie o sin haberlo aterrizado con alguna autoridad. El periódico El País de España. Así es. ¿Sí? Y que Azucena le dio réplica. Así es. Yo no lo voy a hacer. Aquí está la autopsia. La única que se ha hecho. La única. Y esa autopsia está firmada por unos médicos. ¿Viene una tercera autopsia? No. No viene ninguna tercera autopsia. ¿Qué viene entonces? Viene un dictamen, un tercer dictamen. Ok. Se van a conjugar el... Está. Mira, yo no pude ir a la conferencia porque me quedé dormido, pero tenía muchas ganas eso de ir. Eso fue en la mañana. Exacto. Hoy. Pero había una pregunta básica. O sea, quiero saber cuáles son las credenciales, licenciada Griselda Núñez, del perito que no trabaja en la fiscalía y que logró desestabilizar toda la credibilidad de esta corporación. ¿Cuáles son las credenciales? O sea, perito independiente. El perito independiente, el perito de la familia. Quiero saber cuál es la expertise de ese perito. ¿En qué se especializa? Porque ese dictamen que presentó ese perito, pues lo tuvo que haber realizado alguien súper experto y que no está a disposición del gobierno. Y que vio cosas... extrañas. Extrañas. Pero no las vio en el cuerpo, las vio en unas fotografías. Esto lo confirma Griselda, que se basó en fotografías y los documentos. En evidencia, exactamente. Y entonces yo digo, lo ha dicho muchas veces, a ver, el problema de la fiscalía es darle vueltas a los temas. Carpetazos. No. Por ejemplo, yo siempre lo dije, carajo, si tienes la versión más robusta, sal y dilo como pasó con Yolanda. Aunque la gente diga que no es cierto, esa es, pues ya. ¿Por qué confirma? ¿Por qué decir que sí es, Vadillo? ¿En qué te basas tú? No. Yo te estoy dando un ejemplo. Ok, ya. Yo te estoy dando un ejemplo. Yo te estoy diciendo, a ver, si ellos ya tienen la teoría científica, ya tienen la evidencia física, ya tienen las conclusiones de ambas, incluso faltan los patológicos. Sí. Los exámenes patológicos no han concluido, no sé cuándo, porque hay que saber qué traía de sustancias, si es que el morbo de las personas les alcanza hasta para eso. Es que ese es el tema. Es que construimos tanto morbo, por eso tuve una discusión muy fuerte con Mario y yo. El papá de Devani. Con el papá de Devani. Tan fuerte que me mandó un video con esas dulces palabras que todo mundo, con las que todo mundo se despide de la persona que más desprecias. Uh-huh. Y le contesté. Le contesté y me voy a atrever
a leer lo que le contesté, no lo que él me dijo, porque él está en su derecho de expresarse. No te enojes conmigo, Mario. Yo solo consulto información oficial. Yo no voy a sacar las teorías que hoy tapizan las redes. Yo no voy a ser partícipe de todas esas mamadas que ahora quieren saber la gente. He pedido que respeten su dolor, que los dejen en paz, que les den tiempo para llorarle a su hija, que no nos metamos en otra cosa más que en saber la causa exacta de su muerte, que no nos importe qué traía en su bolsa, que no nos importe que estaba de noche en la fiesta, que no nos enganchemos ni queramos ahora invadirle su vida privada. Devani no debió morir, pero pasó. Y la fiscalía cometió muchos errores. Y hoy por eso perdió credibilidad. Pero la información que presentan a la opinión pública es contundente. Te deben una disculpa, te fallaron. Pero lo que pasó con tu hija, creo que hasta hoy está debidamente documentado. A reserva de que broten nuevos datos, nueva evidencia y nuevos testimonios. Y vuelvo a lo mismo, hasta hoy, la teoría más fuerte de la autoridad es la que ya conté desde el día que apareció su cuerpo. La teoría, aclarando. Día, y no es mi teoría, le pongo, es la teoría de la fiscalía a la que no me canso de citar y criticar. Discúlpame si te ofendo, pero ni tú, que tienes acceso a la carpeta, le has podido decir a la audiencia si hay algo, aunque sea muy mínimo, que apunte al crimen. Y si le estás haciendo caso a los cabrones de fiscalía, de que tengas paciencia, estás cayendo en su juego. Pues ellos saben que el tema tuyo, el de tu familia, máximo le quedará esta semana de efervescencia. Después, los medios retomarán otras agendas. Solo te llamarán de vez en vez para que les actualices. Y yo seguiré siendo el cabrón que te va a apoyar hasta que tú quieras, porque así soy. Porque apoyaste a mi hija cuando lo ocupó y porque somos casi vecinos. Vuelvo a lo mismo. Lo que yo digo está respaldado con lo que reveló la autoridad. No voy a caer en otras teorías, porque hasta donde yo sé, no las has mencionado ni la fiscalía ni tú. Esto sucedió el lunes 2 de mayo, antes de que apareciera esta filtración de la autopsia. De acuerdo. Mario estaba muy enojado porque yo sigo diciendo que la fiscalía tiene una causa. Tiene una causa y tiene una teoría. Uh-huh. Y nadie hasta ahora la ha desmentido. Exactamente. Y eso no es responsable ni tuya ni de cualquier otro reportero. Eso es algo que hasta el día de hoy se ha estado manejando. Hoy le volvieron a preguntar a Griselda. Griselda volvió a señalar. Hoy jueves. En la escena no hay otra persona que sea visualizada. Madillo, quiero terminar con esta pregunta. La gente, yo ya lo respondiste, es que la gente no quiere creer, pero ¿qué es ser hoy? ¿Qué debe de ser hoy un reportero, un periodista? En ese tiempo donde la gente ya no cree. ¿Cuál es la labor? ¿Cómo consideras que el reportero debe tener estas características? El periodista debe tener. ¿Qué es lo que debe ser un periodista? Un excelente periodista. Pues buscar ser un excelente periodista. Ojalá y un día alguien pueda lograrlo. Pero yo creo que nuestro trabajo diario, mi querido Fortoso, es hacer lo que hicimos anoche, por ejemplo, en la madrugada. Eso es el trabajo de un buen periodista. Ir al lugar de los hechos, buscar testigos, buscar a las familias de las víctimas, cuestionar a la autoridad y una vez que tengas tu paquete listo, presentarlo sin recargarte para ningún lado. Solo los hechos, limitarte a contar los hechos. Muy bien, Vadillo, pues quiero agradecerte este tiempo, que sé que no lo vas a volver a hacer, según lo que me has comentado. Ya es a usted a su criterio lo que usted quiera creer. De hecho, yo dejé las líneas, el teléfono, por si usted quiere hacer un comentario. No recibimos una llamada. Ahí está en la descripción el número. Y
y se dejó este espacio abierto. Agradecerles. Y yo, ¿por qué toqué este tema? Porque hay cosas que no estaban de acuerdo. ¿Por qué público? Porque también sé que era un tema que a nosotros como reporteros a veces también nos afecta, en el sentido de que si él no lo dijo bien, todos los reporteros estaban mal. Y no, no es así. Hay gente todavía buena en la tropa que tiene mucho que aportar. Podría mencionar varios nombres de varios colegas reporteros de diferentes medios que admiro, que sigo su trabajo, porque ser reportero o periodista no es por la cantidad de seguidores, Vadillo, no es porque si tienes muchos seguidores eres muy bueno o pocos seguidores, no, eso no define. Hay buenos periodistas que solamente tienen 500 seguidores y 500 amigos y eso no define el nivel de periodismo que existe, pero era importante tocar ese tema para que como reporteros nos llevemos una tarea de seguir llevándole a ustedes la información e invitarle a usted que nosotros somos al final solamente eso, un reportero, un puente de lo que es lo oficial hacia la sociedad, pero también al revés, transmitir lo que la sociedad tiene, su sentir, hacia las autoridades. Así es que, estimados amigos, les agradezco su atención. Te agradezco, Víctor, que hayas compartido esto. Y la próxima semana, cada jueves, empezaré este espacio con diferentes invitados que tengan ese punto de vista que pueda tener aportación. ¿Algo más que quieras agregar, Vadillo? Solo creo que es importante decirlo, ya lo dijiste tú, pero quiero abonarle solo. Sí. No voy a volver a hablar del tema, lo dije. Me insistió mucho Miguel para que así fuera. El tema Devani para mí está agotado, a menos que algo surja y que sea diferente a lo que ya hemos citado. Y pedir una disculpa a quien se sintió ofendido por mi trabajo. Nunca lo traté de hacer con un dolo. Dejé incluso de transmitir y de hacer todo lo que la gente decía que le molestaba, porque hay mucha gente que incluso se nubla tanto que cree que es dueña de tu vida, Miguel. Sí. Y te quiere ver en la calle. Es decir, no sabe que tú estás desempeñando un trabajo y que ese trabajo debe de ser remunerado, como cualquier otro trabajo. Pero como les caes tan mal, exigen que no cobres por tu trabajo. Y les di ese placer. Dejé todo lo que había por cobrar. Y si hay algo que se vaya a pagar, todo eso ya lo acordamos mi familia y yo, se va a ser donado para que sea utilizado en pro de algunos albergues de mujeres o no sé, lo que siempre hacen mis hijas. Hoy vamos a, si hay algún pago, vamos a tratar de canalizarlo para allá. Y se los digo con sinceridad, con honestidad, si se sintieron ofendidos por lo que yo transmití, por mi cobertura, disculpen. Lo volveré a hacer, si es necesario. Gracias, Vadillo. Gracias a todos ustedes que nos sintonizaron. Y sí quiero recalcar algo. La versión que dijo este hombre hasta el día de hoy no ha cambiado. Así es. Si usted cree o no cree, es su criterio. Pero hasta el día de hoy, la versión que dijo este hombre no ha cambiado. Que no tuvo el tacto o se equivocó, ese criterio de usted. Que pase muy buena tarde. Que Dios lo bendiga. Nos vamos. Mago, gracias. Mago, bye.